Hola amigos de Venezuela Fan, espero que se encuentren muy bien. En el día de hoy vamos a estar hablando sobre el sistema de artillería Otto Melara 56 que es operado en Venezuela. Antes de comenzar el video te invito a suscribirte si es que no estás suscrito al canal y darle a la campanita de notificaciones. Recuerda que haciendo esto me apoyarías muchísimo y ahora sí, comencemos. El Otto Melara MOD-56 es una pieza de artillería producida por Otto Melara en Italia, inicialmente para su uso para unidades de montaña. Presta servicio de 1957 en un gran número de ejércitos en todo el mundo. Sus prestaciones no son excepcionales, pero tiene la ventaja de su ligereza y de poder descomponerse en 12 cargas transportables a lomo. El Otto Melara 105 milímetros comenzó su vida en la década de 1950 como respuesta a un requerimiento de la Brigada Alpina del Ejército Italiano, que necesitaba un obús moderno y ligero que pudiera ser usado para regimientos de montaña. El hecho de que permanezca activo 50 años después habla muy bien de su idoneidad. La capacidad de esta arma para ser derribada permite que las secciones se transporten de varias maneras, aunque el diseño original era para un paquete de mulas que usaba sillas de montar especiales. Más a menudo es remolcado por un vehículo ligero como un Jeep o una Land Rover. Sin embargo, su atractivo particular para los ejércitos occidentales en la década de 1960 fue que su peso era ligero y significaba que podía levantarse en una pieza en helicóptero, lo que hizo que el arma fuera popular entre las unidades de artillería ligera en muchos países, así como entre las unidades más especializadas, montaña y aerotransportado. En general, el MOD-56 ha prestado servicio en más de 30 países en todo el mundo, entre los cuales también se encuentra Venezuela. Durante el servicio con la Commonwealth, esta arma era conocida sencillamente como el E-15. Sin embargo, su limitado alcance y la poca letalidad de su munición condujo a que el Reino Unido iniciara el desarrollo de su reemplazo, el L-118, solo 2 años después de su entrada en servicio. Esta pieza de artillería fue fabricada en Italia. Tiene un peso de 1290 kilogramos, una longitud de 3,65 metros y una longitud del cañón de 1,478 milímetros. Tiene una anchura de 1,5 metros y una altura de 1,93 metros. Este sistema debe ser operado por 7 artilleros. Tiene un calibre de 105 milímetros, tiene un ángulo de 5 grados a más 65 grados y un grado vertical de 5 grados a más 25 grados. Tiene una cadencia de tiro de 4 disparos por minuto en el obús y una cadencia de disparo de 8 disparos por minuto contra carro. Tiene un alcance máximo de 10 kilómetros, 575 metros y una velocidad máxima de la bala de 472 metros sobre segundo. Este sistema puede ser transportado a través de vehículos, helicópteros o mulas. En el caso de Venezuela, se compraron 120 de estas unidades. Al día de hoy no se sabe si están operativas, solo sé que están repartidas entre la infantería de marina y el ejército. Y bueno, amigos, es todo por este video. Espero les haya gustado. Si les gustó el video, comenten, suscríbanse y denle manita arriba y nos vemos en un nuevo video.